En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Valle Inclán, Tirano Banderas. Y vamos a explicar esta novela desde el punto de vista de la relación que esta obra de Valle Inclán tiene con la genealogía de la literatura, con el origen de la literatura, y también con las ideas que se objetivan formalmente en los materiales literarios, en los materiales literarios de esta novela. Esta novela es una novela genuinamente hispánica, genuinamente española e hispanoamericana, y plantea una cuestión que aquí vamos a poner sobre la mesa desde el primer momento, plantea una cuestión que afecta al mito de los falsos perdedores. La historia, como la vida y como todo lo que forma parte de lo que nos rodea, está llena de falsos ganadores y de falsos perdedores. Pues bien, no olvidemos esto nunca, no olviden esto nunca. La historia de España es la historia de un falso perdedor. Directamente, España e Hispanoamérica también es un falso perdedor. La historia de España no es la historia de un falso problema, tampoco es la historia de un problema, pero desde luego no es la historia de un falso problema, es la historia de un falso perdedor, en contrapunto con la historia de falsos ganadores. Otra cosa es que los falsos ganadores hayan escrito la historia de los falsos perdedores en tinta rosa, es decir, la leyenda rosa del mundo anglosajón ha escrito en tinta negra la leyenda negra del mundo hispano, del mundo hispanoamericano también, sobre todo. Pero insisto, una novela como Tirano Banderas pone de manifiesto y pone de manifiesto muy claramente que la historia de lo hispánico, ya no solo de España, sino de Hispanoamérica sobre todo, porque Tirano Banderas es una novela que tiene lugar, veremos cómo es ese lugar, en Hispanoamérica, y desde luego pone de manifiesto la mitología de los falsos perdedores, de los falsos derrotados. Donde hay un falso derrotado hay también un falso ganador, un falso victorioso. Piensen que mismamente en la Guerra Civil Española ha habido unos ganadores oficiales que hasta cierto punto han sido unos falsos ganadores, y ha habido unos perdedores oficiales que hasta cierto punto han sido unos falsos perdedores. Quiero decir con esto que en todo enfrentamiento, en todo lugar en el que hay un ganador y un perdedor, a veces el ganador puede ser un falso ganador y a veces el perdedor puede ser un falso perdedor. Y en el caso de la historia, en el caso de la historia de España, estamos hablando, y de la historia de Hispanoamérica, estamos hablando de un falso perdedor. Esta novela, Tirano Banderas, tiene una cita directa con, insisto, una serie de ideas, que hoy día no se perciben con la misma nitidez con la que se percibían hace 100 años, o hace incluso 200 años, antes de que se concibiera la novela. Estas ideas que hoy están terriblemente en crisis son ideas que con frecuencia se asocian a Occidente. Se dice, bueno, es que en Occidente está en crisis el sistema del patriarcado, de la heterosexualidad, de la idea de masculinidad, de etcétera, etcétera. Bien, pero estas del mito de la superioridad de la raza blanca, del determinismo biológico y darwinista, del creacionismo religioso frente al fundamentalismo científico, etcétera, etcétera. Bien, pero todas estas ideas no guardan estrecha relación tanto con Occidente como más bien con la idea que el mundo anglosajón, con la idea que la política y la cultura anglosajonas han vertido sobre Occidente, sobre todo desde finales del siglo XVIII. Es decir, no es lo mismo identificar las crisis posmodernas contemporáneas con Occidente que identificar las crisis posmodernas contemporáneas con la idea que de Occidente ha impuesto la cultura anglosajona, el poder político anglosajón, desde finales del siglo XVIII. Y digo esto porque las ideas ilustradas, y subrayo lo de ilustradas, las ideas construidas a lo largo del siglo XVIII, las ideas de la ilustración relativas a la idea de masculinidad, idea de patriarcado, idea de heterosexualidad, son ideas anglosajonas. Son ideas construidas y diseñadas por el poder político anglosajón. La idea de fundamentalismo científico en relación dialéctica con el creacionismo religioso, Darwin frente a la Biblia, son debates del mundo anglosajón, son debates que no existían antes del siglo XVIII. Evidentemente, el darwinismo no existe antes de la centuria setecentista. Es decir, de tal manera que esta dialéctica, insisto, entre fundamentalismo científico y creacionismo religioso, la dialéctica entre el determinismo biológico y el determinismo biológico darwinista, la dialéctica
del mito de la superioridad de la raza blanca, que propiamente no hay una raza blanca, es decir, es que son mitologías. La superioridad de una presunta raza blanca o la presunta superioridad de una presunta raza blanca frente a otras razas, la amarilla, la negra o las que sean, la verde, la azul, como lo quieran llamar. Todas estas mitologías que hoy se discuten desde la posmodernidad no han sido tanto creación de Occidente cuanto creación del poder político anglosajón de finales del siglo XVIII. Es decir, no podemos perder de vista esto ni incurrir en esta miopía interpretativa. Porque el mundo político anglosajón parece responsabilizar a Occidente de lo que es obra exclusivamente del mundo político anglosajón. Es decir, en el siglo XVII, cuando la hegemonía mundial depende no de la anglosfera, sino de la hispanosfera, no hay ningún debate entre el fundamentalismo científico y el creacionismo religioso. En el siglo XVII no hay ningún mito acerca de la presunta superioridad de la raza blanca. Es decir, el Imperio español no se guía por el criterio de raza, que es un criterio totalmente darwinista y anglosajón y protestante, sino que se guía por el criterio de religión. Sí pretende una unidad religiosa, pero no una pureza racial, como después degenera esto de manera terrible en el nazismo, por ejemplo. Por lo tanto, hay una serie de prejuicios que no tienen que ver tanto con Occidente cuanto con una idea que de Occidente ha impuesto la cultura anglosajona. Bien. ¿Por qué digo esto? Me retrotraigo a esta situación porque para explicar una novela como Tirano Banderas es muy necesario dejar claras estas cuestiones, porque desde ellas se supera la falsa dialéctica entre la anglosfera, responsable de haber puesto en circulación toda esta serie de ideas desde finales del siglo XVIII, y la hispanosfera, que carecía de este tipo de planteamientos. Planteamientos que, insisto, tienen que ver con la superioridad étnica de lo blanco frente a cualquier otro cromatismo, vamos, que es una mitología totalmente inaceptable, la superioridad del hombre frente a la mujer, es decir, baste citar que el 18 de octubre de 1469 se casan Isabel y Fernando. Y tanto monta tanto Isabel como Fernando. Quiero decir, a ver, ¿en qué época del siglo XV encontramos semejante paridad matrimonial? Es decir, que la primera reina de España es una mujer. Quiero decir, a ver en qué otro país del mundo, bueno, apenas había países entonces constituidos a finales del siglo XV. Pero, quiero decir, esta paridad en el matrimonio político no se da prácticamente casi ni hoy día, siquiera, casi ni hoy día. Es decir, ha habido una involución en este punto tan enorme que nos ha hecho olvidar que los orígenes de determinados estados han situado en la igualdad matrimonial una serie de derechos que no se dieron con posterioridad en ningún caso. Y he insistido en muchas ocasiones que el Cantar del Cid, que siempre se ha pretendido ver desde criterios muy muy patriarcales y muy machistas, precisamente tiene como núcleo fundamental ajusticiar la llamada violencia machista. Es decir, el hecho de que unos imbéciles como los infantes de Carrión se dediquen a maltratar a sus mujeres. Vamos, es todo el gran desencadenante del Cantar del Cid, precisamente. O sea que quiero decir que en la civilización hispánica hay una serie de valores que no fueron los que impone la civilización anglosajona, el poder político y cultural anglosajón, que son los que hoy hacen crisis. En Cervantes no hay ninguna superioridad de la raza blanca frente a otras. El Imperio español se mezcló con todos los habitantes de América, mientras que el Imperio anglosajón no se mezcló nunca con nadie. Jamás, en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una novela como Tirano Banderas? Una novela como Tirano Banderas cuestiona todos estos aspectos ignorándolos desde el formato de una estética muy específica, que es la estética del esperpento. El esperpento es una ficción que pierde de vista la realidad. Es una ficción que pierde de vista la realidad, pero de manera deliberada, de manera completamente deliberada. Y esto es algo absolutamente imprescindible para entender una novela como la de Valle-Inclán. Si nosotros analizamos Tirano Banderas desde la perspectiva de la genealogía de la literatura, del origen de la literatura, tal como se ha explicado en la Crítica de la Razón Literaria,
La crítica de la razón literaria es la primera teoría de la literatura, de la historia, que plantea un origen sobre la literatura, que plantea una teoría sobre el origen de la literatura, que plantea una genealogía de la literatura, distinguiendo cuatro familias literarias. Bien, Tirano Banderas de Valle-Inclán es una obra que se adscribe a dos de estas familias literarias, que son las familias literarias que hemos identificado como la literatura crítica o indicativa y la literatura sofisticada o reconstructivista. ¿Qué son estas dos familias literarias? Pues estas dos familias literarias son dos tendencias en la literatura, dos genealogías literarias, dos linajes literarios que se caracterizan, en primer lugar, en el caso de la literatura crítica o indicativa, por ser, como su nombre indica, una literatura crítica, una literatura que establece valores y contravalores, que apuesta por unos valores frente a otros valores a los que critica y que es profundamente racional en el ejercicio de la crítica, es decir, sigue procedimientos sistemáticos y lógicos a la hora de ejercer la crítica. Eso por una parte. Y por eso hablamos de una literatura crítica o indicativa, cuyos valores son indicar críticamente una serie de cuestiones que se someten a una criba, a un tamiz, a un cedazo, y que es profundamente racional y profundamente crítica. Pero por otro lado, Tirano Banderas es también una literatura que se inscribe dentro de la genealogía de las denominadas sofisticadas o reconstructivistas, dentro de las literaturas sofisticadas o reconstructivistas. ¿Y qué ocurre con estas literaturas? Pues las literaturas sofisticadas o reconstructivistas se caracterizan porque son literaturas que son críticas, pero ejercen la crítica desde un aparente irracionalismo, desde posiciones que no son las absolutamente convencionales a la razón que comúnmente utiliza la gente, sino que fingen adoptar posiciones irracionales para ejercer la crítica. Por ejemplo, el surrealismo es una de las características de la literatura crítica, de la literatura sofisticada o reconstructivista. ¿Por qué? Pues porque de manera muy sofisticada, casi como un sofista, ejerce la crítica desde términos aparentemente irracionales, que sin embargo son el resultado de un proceso muy racional. En el arte, todo irracionalismo es siempre un racionalismo de diseño. Es decir, el irracionalismo en el arte es un irracionalismo de diseño profundamente racional. Profundamente racional. Es decir, dicho de otra manera, en el arte no hay nada irracional. Lo irracional en el arte simplemente es un maquillaje de aspecto irracional, pero de un componente y de un diseño profundamente racionalistas. Por lo tanto, cuando en literatura nos encontramos con algo tan aparentemente irracional, como puede ser el esperpento, como puede ser el expresionismo, como puede ser la deformación hiperbólica, como puede ser la condensación de imágenes, etcétera, etcétera, eso no es que sea algo irracional, salvo en apariencia. Eso es algo profundamente racional y que responde a una ingeniería extraordinariamente razonada para presentar algo de forma inédita, de forma insólita, y hacerlo, por tanto, mucho más llamativo. ¿Pero mucho más llamativo ante quién? Ante quien lo comprenda, porque para muchas personas eso resultará incomprensible. De ahí que con frecuencia ya hemos insistido en que la literatura, cuando lo es de veras, aporta siempre una originalidad, bien en el contenido o bien en la forma, bien en los recursos formales o bien en la superación de las recurrencias, de las repeticiones temáticas. ¿Qué es lo que ocurre con Tirano Banderas? Pues Tirano Banderas, como veremos en sucesivas intervenciones, no podemos agotar esto en esta sesión, es una novela que plantea el tema del dictador hispanoamericano. El tema del dictador hispanoamericano está muy presente en la literatura hispánica del siglo XX. Pero antes de Tirano Banderas apenas hay un referente, que es la obra de Faustino, de Sarmiento. Puede haber otros, pero menos relevantes. Después de Tirano Banderas ha habido muchos más. Ya iremos hablando del Otoño del Patriarca, del Señor Presidente, de Yo el Supremo, de varios más. Pero Tirano Banderas representa un antes y un después en todas esas cuestiones. Es decir, que plantea un tema que sin ser absolutamente nuevo, es mucho más nuevo que otros. El tema, el motivo recurrente del tirano, del tirano hispanoamericano. Y por otro lado, sí plantea en términos absolutamente originales un recurso formal que hará destacar esa temática de manera singularizante, de manera singular y singularizante, que es el esperpento, la teoría del esperpento. El esperpento es una pesadilla cómica, el esperpento es la expresión cómica de una tragedia, en definitiva.
Es una formulación dialéctica de contenidos tremendamente opuestos, que va mucho más allá de todas las formas de la materia cómica, que son hasta 13 formas de la materia cómica, hemos llegado a señalar en la crítica de la razón literaria, y el esperpento las conjuga a todas ellas. Por lo tanto, estamos hablando, cuando hablamos de Tirano Banderas, de una novela que forma parte de la genealogía de la literatura crítica o indicativa, porque es crítica y porque es racional, y que forma también parte de la literatura sofisticada o reconstructivista, porque, sin dejar nunca de ser crítica, utiliza procedimientos críticos tan sofisticados que se maquillan de irracionalismo cuando en realidad son fuertemente racionales, fuertemente racionalistas. Ahora bien, Tirano Banderas es una novela negrolegendaria. Es una novela que se alimenta de la leyenda negra. Y seré más contundente todavía. Tirano Banderas es una novela contra España y contra la hispanidad. No porque Valle Inclán tuviera ideas anti-españolas. Valle Inclán en muchos casos tenía ideas de las que no era en absoluto consciente. Es decir, Valle Inclán primero fue carlista, en los últimos años de su vida simpatizó con el marxismo, y su interés por las opciones políticas era un interés que se limitaba básicamente a la estética y a la pose de las opciones políticas. Valle Inclán era un embellecedor de la realidad, tanto de las miserias de la realidad como de las dimensiones políticas de la realidad. Entonces adopta la estética carlista en las sonatas, adopta la estética socialista en Luces de Bohemia, adopta la poética del esperpento para referirse a todas las relaciones que hay y adopta la poética de la leyenda negra en novelas como Tirano Banderas. De la misma manera que en Divinas Palabras o en El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, sobre todo en La rosa de papel o en Ligazón, y no hablemos ya de las comedias bárbaras en Romance de lobos, Cara de plata o Águila de blasón, presenta una imagen de Galicia completamente penosa y lamentable, es decir, una imagen de Galicia absolutamente tercermundista. Y claro, podemos decir, bueno, es que Valle Inclán era enemigo de Galicia. Hombre, no, ¿cómo iba a ser enemigo de Galicia? Y dices, ¿era enemigo de España? Pues ¿cómo iba a ser enemigo de España siendo el español y hablando español? ¿Era enemigo de Hispanoamérica? Hombre, pero si iba a Hispanoamérica encantado, le dedica novelas, sí. Pero ¿qué ocurre? Que la imagen que ofrece de Galicia, de España y de Hispanoamérica en obras como Tirano Banderas, Divinas Palabras, El ruedo ibérico, las comedias bárbaras, es completamente patética. Es decir, es una Galicia en la que nadie quiere estar. Es una Galicia con la que nadie quiere identificarse, de la misma manera que en Tirano Banderas presenta una Hispanoamérica con la que nadie quiere identificarse. Y en El ruedo ibérico aparece una España con la que nadie quiere identificarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso de Tirano Banderas? Pues que Valle Inclán hipoteca la realidad en favor de la estética literaria, hipoteca los hechos históricos y los hechos geográficos en favor de la poética del esperpento. ¿Pues por qué? Pues porque le gusta más el esperpento que la realidad. Es decir, entre la realidad y el esperpento, Valle Inclán prefiere recrearse en la poética literaria del esperpento y entonces escoge lo más llamativo de la realidad para hipertrofiarlo, es decir, desarrollarlo al máximo de manera deforme. A ninguno de nosotros nos gustaría vivir en la Galicia que se objetiva en Divinas Palabras, con gente deforme, con gente tarada, con gente psicópata. Lo mismo ocurre en las comedias bárbaras y lo mismo ocurre en Tirano Banderas y en El ruedo ibérico. Es decir, es una expresión grotesca de la civilización hispánica. De esto vamos a hablar inmediatamente porque, ya digo, es la hipoteca que nos deja Valle Inclán en su obra literaria. Es decir, Valle Inclán hace titulares literarios espectaculares, pero que en realidad hipotecan la realidad, porque no se corresponden con ella. De hecho, el esperpento, lo dije hace un momento, es la ficción que pierde de vista la realidad para valerse por sí misma de espaldas a la realidad, de tal manera que, insisto, es una ficción que pierde la realidad, que pierde de vista la realidad de manera completamente deliberada, de tal modo que al final nos quedamos con el meme de espaldas a la realidad. De hecho, el esperpento no es más que un meme trágico. El esperpento no es más que un meme absolutamente trágico. Una pausa. Como estoy dando la clase telemáticamente, ahora lo que se ha producido es una desconexión. Entonces tengo que hacer de nuevo una conexión para que los alumnos que siguen al otro lado esta sesión telemáticamente debido a los efectos de la pandemia, pues me puedan seguir.
Esa es la razón por la que con frecuencia tengo que estar mirando la pantalla y asegurarme de que la conexión no se pierde. De forma que disculpen los que oigan esta intervención en diferido, pero los problemas del directo son estos. De tal manera que ahora los alumnos que tengo al otro lado de la conexión volverán a oírme y, en fin, esto ocurre con frecuencia. De tal manera que ahora creo que he vuelto a hacer la conexión. Sigo con lo que estaba diciendo. Esto puede ocurrir en determinadas ocasiones. Ahora lo he advertido para que vean que estoy obligado de alguna manera a hacer estas conexiones. Hasta que no pase lo de la pandemia, pues no podremos dar la clase de otro modo. Pero, en fin, continuamos entonces en lo que íbamos diciendo. Quiero decir con esto que una obra como Tirano Banderas es una obra completamente negro legendaria. Es decir, está escrita contra España y contra Hispanoamérica, y como está escrita contra Galicia, pues contra una y determinada imagen de Galicia, pues algo así como las comedias bárbaras. Nadie podría utilizar el contenido de las comedias bárbaras o el contenido de Divinas Palabras como un reclamo publicitario para viajar a Galicia, a menos que se hiciera un reportaje en plan Las Urdes. O una cosa por el estilo, porque la imagen que se ofrece de estas realidades no tiene ningún sentido. Por eso insistí antes de la interrupción que el esperpento no es más que una ficción que ha perdido deliberadamente de vista la realidad para quedarse en la recreación de la poética de la miseria y en la recreación de la poética de lo negro legendario, en definitiva. Tirano Banderas, insisto, es una novela negro legendaria contra la hispanidad, contra el mundo hispánico, que plantea un fracaso absoluto. El fracaso absoluto de una sociedad humana que se materializa a través de un fracaso político, pero que ese fracaso, lejos de ser exclusivamente político, es absoluto, es total. Es un fracaso económico, es un fracaso científico, es un fracaso sociológico, es un fracaso jurídico, es un fracaso literario, es un fracaso médico, cultural, en todos los sentidos. No deja de ser completamente paradójico que Valle Inclán hable de la civilización hispánica como una civilización fracasada cuando desde la civilización hispánica él construye una obra literaria tan potente, tan esplendente, tan sobresaliente. Claro, esto no es más que un recurso psicológico muy infantil y muy elemental. Es decir, yo no tengo que ver con esto, yo soy la gran excepción dentro de la civilización hispánica. Esto es algo muy de Valle Inclán y muy del 98, singularizarse en un determinado modo de ser que de alguna manera nos disocia, nos aleja de este hundimiento colectivo. Es decir, Valle Inclán de hecho adopta una configuración propia de alguien que se disfraza, es decir, Valle Inclán es una máscara, hasta un dictador como el Primo de Rivera lo identifica. O sea, Valle Inclán es una máscara, es una completa máscara, del mismo modo que Unamuno iba disfrazado de pastor protestante, o el ultraconservador, el hiperconservador Azorín, pues se permitía el lujo de llevar paraguas de colores rojo, por ejemplo. O sea, ya era un exceso para él, ¿no? Es como la que se escribe con un viudo, una cosa de estas, y eso lo considera como el mayor de los excesos de su vida. Pues una cosa de este tipo. Como a Baroja le gustaba pues aparecer vestido de viejecito en zapatillas y cosas de esta naturaleza. Es decir, que cada uno de estos 98istas buscaba una manera de singularizarse y de disociarse de los espectáculos colectivos en términos propios de alguien que considera que él es la excepción del hundimiento general. De tal manera que esta especie de purgación, esta especie de conjuro, de exorcismo personal, en virtud del cual ellos se liberan del fracaso colectivo, es decir, yo no soy como los demás, yo no soy como los demás, yo no formo parte de este fracaso colectivo que es la civilización hispánica, no. Es decir, usted forma parte de lo que somos todos nosotros. Es decir, esta manera de decir, no, es que yo no soy como ellos. No, usted es completamente como nosotros. Usted puede disfrazarse de lo que quiere disfrazarse. Usted puede disfrazarse de marciano, si quiere, pero es un marciano que ha nacido en España. O sea, para bien o para mal. Para bien o para mal. O sea, no hay vuelta de hoja. Puede disfrazarse de lo que quiera. Pero, claro, esta es una expresión que dice, es que esta mierda de país, bueno, esta mierda de país es usted. Es decir, o sea, formamos parte de esto, para bien y para mal, es decir, a las verdes y a las maduras. Pero la generación del 98 quiso disociarse de esto, y quiso disfrazarse de otra cosa, pues como Borges, pues quiere disfrazarse de inglés,
para mostrarse superior al resto de los hispanoamericanos de los que procede. Hubo otra gente pues ha querido disfrazarse de alemán, como es el caso de Ortega y Gasset, para mostrarse diferente de sus españolitos contemporáneos, cosas de este tipo. Bueno, uno se puede disfrazar de lo que quiera. Los ilustrados españoles se disfrazaron de franceses y se pusieron al lado de José Bonaparte y luego acabaron todos en el exilio, etcétera, etcétera. Uno se puede disfrazar de lo que quiera, pero lo que no puede disimular es que es hijo de su padre y de su madre, aunque su padre o su madre le disgusten en determinados momentos. Eso ya es su problema. De tal manera que Valle Inclán hipoteca sus orígenes en favor de una poética, de una estética, en virtud de la cual cree liberarse, cree expurgarse, cree de alguna manera exorcizarse respecto al fracaso político o histórico de una sociedad, porque identifica su país, identifica su sociedad con la historia de un perdedor, sin darse cuenta de que España es un falso perdedor. La historia de Hispanoamérica es la historia de un falso perdedor, es la historia de un falso perdedor, porque el entonces ganador, el mundo anglosajón, hoy vemos en lo que se ha convertido. Es decir, en un mundo cuya crisis terrible, el mundo anglosajón, trata de disipar responsabilizando a todo Occidente. El poder político anglosajón hoy responsabiliza a Occidente del fracaso posmoderno que tenemos delante, cuando no es Occidente el que ha fracasado, sino que ha fracasado una imagen de Occidente, una idea de Occidente, construida esta imagen por el poder político anglosajón desde finales del siglo XVIII. Porque los valores que hoy están en crisis no son los valores de Occidente, son los valores del poder político anglosajón impuesto desde finales del siglo XVIII. Los valores de la hispanosfera del siglo XVII entraron en crisis a finales del XVIII. No son los que hoy están en crisis. Por lo tanto, no todo Occidente es responsable hoy del fracaso del poder político anglosajón. Lo que sí sorprende de una novela como Tirano Banderas es que este fracaso político que Valle Inclán identifica con la hispanosfera, con España y con Hispanoamérica, incluso, insisto, también contra Galicia, con las comedias bárbaras y con obras tan monstruosas como Divinas Palabras, Valle Inclán parece olvidarse del fracaso de Francia, con Napoleón I, con un Napoleón II que nunca sabemos quién ha sido, y con un Napoleón III que es derrotado en 1870 por la entonces fragmentadísima Prusia y Bismarck. Es decir, es un Valle Inclán que canta los fracasos de la hispanosfera, pero se olvida rotundamente de los fracasos de la Revolución Francesa, que impuso la igualdad, la fraternidad y la libertad cortando miles de cabezas. Claro, es una manera muy, muy francesa de imponer la libertad, ¿no? Es decir, de ahí que uno vaya a París a buscar la libertad y acabe perdiendo la cabeza en la Plaza de la Concordia, o que alguien vaya a buscar la libertad al mundo protestante y acabe en un campo de concentración. Claro, mucho cuidado con ir a buscar la libertad a Centro Europa, porque a lo mejor resulta que la libertad está más bien en el mundo hispano-greco-latino. O sea, mucho cuidado, porque ir a buscar la libertad a París en 1789 puede suponer la pérdida de la cabeza en la Plaza de la Concordia. Entonces Plaza de la Revolución, ¿no? Y Plaza de la Concordia, ¿no? Por aquello de que, bueno, oye, hay que maquillar las cosas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado a dónde se va a buscar la libertad geográficamente, porque uno se puede encontrar con muchos problemas en esa búsqueda de la libertad. Sorprende que también Valle Inclán, que ve el presunto fracaso de la hispanidad, no vea el fracaso de la civilización anglosajona en ningún punto. Y desde luego lo que más sorprende de todo, teniéndolo delante, siendo contemporáneo de ello, es que Valle Inclán no hubiera visto el fracaso del mundo germano en 1918. Valle muere el 5 de enero de 1936, por tanto no pudo ya ser testigo del fracaso de la Alemania nazi. Es decir, un país que pierde dos guerras mundiales seguidas, 1918-1945, es un país que resulta muy cuestionable en todos los logros que haya dicho conseguir. Realmente es un país que entró en la historia después de haber perdido dos guerras mundiales terribles y reconstruido por las potencias vencedoras. Por lo tanto, me sorprende tanto que alguien como Valle Inclán escriba una novela para hablar de los males de la civilización hispánica y haya sido completamente miope en la visión de las derrotas de otras potencias como la francesa, como la inglesa y como la alemana, teniendo la derrota de la potencia alemana delante de él directamente, pues es curioso, ¿no? ¿Por qué Valle Inclán no hace un esperpento sobre
la historia de Alemania? ¿Por qué no hace un esperpento sobre la historia de Francia? ¿Por qué no hace un esperpento sobre la historia de Inglaterra? Pues por una razón muy sencilla, porque no las conoce. Porque lo que conoce es la historia de su país. ¿Pero cómo la conoce? Pues la conoce por la interpretación que los enemigos históricos de España han hecho de España. Porque conoce la historia de España interpretada por Inglaterra, conoce la historia de España interpretada por Francia, conoce la historia de España interpretada por Alemania. Claro, no es lo mismo conocer la historia de España interpretada por los españoles, que no digo que sea correcta, pero desde luego es distinta a la historia de España interpretada por los ingleses, lógicamente. Es decir, que es que la historia de España la han escrito los enemigos de España. Esta es una idea que sostiene Rocabarea, no es una idea original mía, es una idea de Rocabarea. Pero claro, es que los españoles en este punto pues tenemos un problema, porque nos han escrito la historia los demás. Francia es un país que nunca ha permitido que le escriban su historia. Lo que no han permitido los españoles es que les escriban su literatura. Es decir, nadie ha podido suplantar a Cervantes a pesar de que los ingleses han disfrazado a Shakespeare de todo. Es decir, algo que siempre me ha sorprendido, que un autor que no ha escrito más que 150 sonetos sea un poeta en lugar de ser un sonetista, o que alguien que no ha escrito más de 30 comedias resulta que sea un literato comparable con el novelista mayor de la historia. Es decir, ¿cómo se puede ser un gran literato sin haber escrito nunca una sola novela? Vamos, eso es como... Eso es como ser catedrático de literatura sin haber aprendido nunca a leer y a escribir correctamente. O ser catedrático de traducción e interpretación sabiendo solamente un idioma. Claro, es una cosa curiosa, ¿no? Lo que han hecho los ingleses con Shakespeare es magia, realmente es magia, es una cosa mágica completamente, ¿no? Por lo tanto, insisto, ¿quién se ha ocupado en España de la educación de la gente? Esto es algo que también ha dicho Rocabarea, cito a Rocabarea, pues se han ocupado los extranjeros y los curas. Y claro, la educación que dan los curas y la educación que dan los extranjeros puede ser muy valiosa, no diré que no, pero es una educación clerical y es una educación propia de potencias que son diferentes a la propia potencia. Es decir, como todos sabemos de aquel diplomático inglés, siempre has insistido en que Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, tiene permanentemente aliados. Es decir, no, pues aquí ocurre lo mismo. Es decir, quienes hoy son nuestros aliados, mañana pueden ser nuestros enemigos. Eso no significa absolutamente nada. Entonces, claro, si la educación de los españolitos y de las españolitas está en manos de la Iglesia y de las potencias extranjeras, pues, claro, habrá que preguntarse dónde se forman los profesores españoles. ¿Con los curas y con los ingleses, con los alemanes, con los franceses? Pues hay un hueco importante en la educación hispánica. La impresión que tiene todo el mundo, y no la que tengo yo, sino la que tiene todo el mundo, es que los hijos de los ricos estudian en universidades privadas y que los hijos de los pobres, pues como no tienen dinero, estudian en universidades públicas. Por esa razón yo siempre he sido partidario de ofrecer una enseñanza pública gratuita, abierta y de calidad. Esa es la razón por la que grabo los vídeos siempre de forma abierta. Porque me parece que incluso la gente que no tiene recursos tiene derecho a disponer del mayor conocimiento posible y que no sean solamente los ricos los que, teniendo el derecho exclusivo de los ricos, porque los derechos exclusivos no son derechos, son privilegios, que teniendo el privilegio de disponer de dinero puedan pagarse para los suyos una educación y el pobre pues tenga que ir a las universidades públicas. No, yo defiendo no solo las universidades públicas, sino la enseñanza pública, que debe ser abierta, que debe ser libre y que debe ser gratuita para todo el mundo, al margen de la enseñanza que puedan proporcionar otros sectores, como el sector eclesiástico o como los extranjeros. Pero no creo que sea necesario ir a Inglaterra para estudiar. No creo que sea necesario ir a Alemania para estudiar, no creo que sea necesario ir a Francia para estudiar. Otra cuestión es que sea importante viajar al extranjero y estudiar en el extranjero lo que puntualmente allí nos puedan enseñar, pero desde una lengua propia, desde una nación propia y desde un criterio propio. No desde lo que nos digan en el extranjero que tenemos que hacer. Sabe más el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, y esto es algo absolutamente fundamental en este punto. Son los criterios que se han planteado en la crítica de la razón literaria para la interpretación de la literatura, y creo que en este sentido Valle Inclán se dejó educar por los extranjeros para interpretar en una novela como Tirano Banderas la historia de España y sobre todo la historia de Hispanoamérica. Por otro lado, bueno, veo que las conexiones por el momento funcionan. Por otro lado, he de decir que la banda sonora
la banda sonora de Tirano Banderas es una y otra vez La Leyenda Negra. Hay una obra de Valle Inclán que se titula El Ruedo Ibérico, que pretendió ser de alguna manera como los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, pero no los acabó. Desarrolló una parte de ellas, pero no, la Corte de los Milagros, farsa y licencia de la Reina Castiza, etcétera, etcétera, pero no llegó a desarrollar todo el proyecto de las diferentes trilogías que componían El Ruedo Ibérico. El Ruedo Ibérico es una potenciación de La Leyenda Negra vertida sobre la literatura española. Es como si lo hubiera escrito un inglés, pero en español. Es curioso que Valle Inclán llegue a plantear una teoría estética como el esperpento, que no se podría haber dado en ninguna otra literatura ni en ninguna otra lengua, para hablar mal de España. Es decir, son las paradojas de estos intelectuales. Por otro lado, él atravesó diferentes etapas en su vida, porque, insisto, inicialmente él se estrena en la poética del carlismo, en la tetralogía de las sonatas, y luego, por otro lado, casi se identifica con el marxismo, cuando él nunca llegó a conocer ninguna explosión de riqueza, ni en la Rusia zarista, ni en la Rusia prerrevolucionaria, ni en la Rusia revolucionaria, ni siquiera en la Unión Soviética, que no llega a conocer en su máximo desarrollo tampoco. Entonces, la ideología política de Valle Inclán es una estética, es una poética, es una pose realmente. Baste como anécdota decir que en el primer viaje que hizo a México, entró en la redacción de un periódico poniendo verdes a los redactores simplemente porque habían publicado un artículo en contra de los españoles. Y en el segundo viaje a México escribe nada menos que una novela de Tirano Banderas donde a los españoles los pone como hoja de perejil, siendo él uno de ellos. Es decir, es una cosa. Por eso digo que él hipoteca, en términos de poética literaria, la realidad. Y por eso digo que El Esperpento es una ficción que crece a medida que pierde de vista la realidad, pero que pierde de vista la realidad deliberadamente. El Esperpento es un meme trágico. El Esperpento es un meme trágico. Y es una concepción enormemente original de estética y de poética literaria, pero es así. Ahora bien, Valle Inclán fue un testigo histórico privilegiado del colonialismo depredador inglés y francés. Hablamos de colonialismo depredador, siguiendo la terminología de Gustavo Bueno, cuando concurren determinadas circunstancias. Es decir, la historia de la humanidad es una historia de conquistas, de invasiones, de intervenciones, de países que dominan a otros países, etc. Pero claro, no todos los dominios son iguales. Hay dominios exterminadores, como fue el caso de la Alemania nazi. Hay dominios explotadores, es decir, y hay dominios menos explotadores. Evidentemente no hay, digamos, Gustavo Bueno distinguía entre los imperios depredadores y los imperios generadores. En realidad, esta distinción sirve para entendernos, pero ningún imperio es totalmente generador y totalmente depredador. Es decir, algo bueno hay en los imperios, aunque bueno, en el imperio nazi resulta muy difícil encontrar nada bueno realmente, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental entre los imperios generadores y los imperios depredadores? Pues es la siguiente, al menos hay tres diferencias fundamentales. Los imperios generadores se caracterizan porque la población invasora, el país invasor, comparte su propia tecnología con la población invadida. Es decir, si yo voy a un lugar invadiendo ese territorio, invadiéndolo con violencia, porque las invasiones son siempre violentas. Otra cosa es que la violencia se vea físicamente y otra cosa es que la violencia se disimule. Hoy día la violencia se disimula, en tiempos pasados la violencia no se disimulaba. Es decir, yo puedo invadir un territorio y compartir mi tecnología con la población del territorio invadido. Es decir, yo puedo ir a América y puedo llevar la rueda. La rueda, sépase, por ejemplo, la rueda penetra en la civilización mesopotámica en el año 3000 a.C., en la civilización egipcia en el año 1500 a.C. y en América la rueda llega en 1492. No había rueda antes en lo que hoy es Hispanoamérica. Bien, ¿se puede compartir la tecnología o no se puede compartir? Claro, los imperios generadores comparten la tecnología. Los imperios depredadores no solo no la comparten, sino que la utilizan de manera exclusiva para exterminar a la población. No es lo mismo la rueda, compartir la rueda que, pues no lo sé, con construir campos de exterminio, ¿no?, para masacrar a la población entera. Eso es una aberración monstruosa. Pero es la diferencia entre. Es una de las diferencias. Otra diferencia entre los imperios generadores y depredadores es que el imperio generador se mezcla biológicamente con la población invadida.
Eso lo hacía el imperio de Alejandro Magno, lo hizo el imperio romano, lo hizo el imperio español. Es decir, los españoles se mezclan biológicamente con la población nativa. Y de ahí nacen pues, los zambos, el zambiago, bueno, nacen los criollos, nacen los mestizos. Es decir, es un mestizaje. Sin embargo, la población de los imperios depredadores cerca en reservas, subrayo la palabra reservas, mete en reservas geográficamente la población con la que no se quiere mezclar biológicamente. El imperio anglosajón siempre ha evitado mezclarse biológicamente con la población invadida. El imperio español no, el imperio de Alejandro de Macedonia tampoco y el imperio romano tampoco. El imperio estadounidense inicialmente no se mezclaba con la población. Ténganse en cuenta que las leyes de discriminación racial entre blancos y negros en Estados Unidos perviven hasta la segunda mitad del siglo XX. Es decir, por lo tanto, ahora el imperio norteamericano ha cambiado completamente, pero ya digo, la mitología de la supremacía de la raza aria, la mitología del fundamentalismo científico frente al creacionismo religioso, la mitología de un patriarcado insoluble en una relación que solo el capitalismo ha llegado a hacer soluble para convertir a la mujer en un ser humano explotable también mercantilmente, porque eso tiene mucho que ver con la liberación de la mujer. Es decir, la posibilidad de que el capitalismo incorpore a la mujer al mercado laboral tiene en muchos casos una finalidad más explotadora que libertaria, pero todo esto naturalmente está sujeto a debates actualmente muy abiertos y muy explosivos. Pero, claro, ¿por qué al capitalismo le interesa incorporar a la mujer al mercado laboral? ¿Para ofrecerle libertad o para ofrecer al mercado laboral posibilidades mayores de explotación? Bueno, pues eso es una cuestión que es debatible, que es naturalmente sobre la cual se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero mucho cuidado. Cuando nos hablan de libertad hay que tener mucho cuidado, porque la palabra libertad es un cebo que porta ocultos muchos anzuelos, ¿eh? Y en ese punto hay que tener mucha delicadeza. Quiero decir con todo esto que los imperios depredadores y los generadores se distinguen porque los generadores comparten la tecnología, los depredadores no. Los generadores se mezclan biológicamente, los depredadores meten a la gente en reservas. Y por otro lado, los imperios depredadores evidentemente no construyen ciudades, construyen factorías. Los imperios generadores construyen ciudades, construyen universidades. Ténganse en cuenta que España construye en lo que entonces era España, en Hispanoamérica, porque claro, es que México no es que fuera de España, el virreinato de Nueva España era España. No es que fueran de España, no es que hubiera una relación de propiedad genitiva, es que era una relación sustantiva. Genera un montón de universidades, con los mismos derechos que tenía la Universidad de Salamanca o cualesquiera otras universidades de la península. Sin embargo, los imperios depredadores no generan tanto ciudades o universidades cuanto puntos de administración fabril en zonas costeras para exprimir todo tipo de recursos. Ahora bien, no vale decir que el imperio español era exclusivamente generador o que el imperio español era exclusivamente depredador. Ahí hay mucho de todo, hay mucho de lo uno y mucho de lo otro, evidentemente. Pero que hay una serie de imperios que son más generadores que otros y otros que son más depredadores que otros, eso resulta innegable. Eso resulta innegable completamente. Entonces, bueno, son cuestiones que también hay que discutir. Son cuestiones que también hay que plantear, ¿no? Por lo tanto, no podemos considerar que estos son asuntos cerrados, sino que bueno, pues son asuntos que hay que plantear constantemente una y otra vez y que hay que verlos con un sentido crítico, no con un sentido idealista, sino que hay que verlos bueno, pues con responsabilidad en estos casos. Bien, la conexión se ha ido otra vez y he perdido de vista a mis alumnos, pero vamos a ver si podemos restablecer de nuevo esa conexión y continuar la clase en los términos adecuados. Algún día quizás nos veamos libres de esta pandemia y podamos dar de nuevo las clases en el aula o grabarlas en mejores condiciones.
Bueno, parece que podemos restaurar de nuevo la conexión con el alumnado. Vamos a ver, vamos a continuar entonces con estos asuntos. Un momentito para que mis alumnos puedan seguirme como es debido. ¿De acuerdo? Tengan paciencia. La técnica es muy torpe, es mucho más profesional el ser humano en determinados aspectos, pero bueno, que estamos en ello. Bien, parece que mis alumnos pueden volver a oírme. No es necesario que me vean, pero al menos sí que puedan volver a oírme. Bien, iba estableciendo los tres criterios fundamentales que diferencian los imperios generadores de los imperios depredadores, y rebobino por si alguna cuestión se quedó extraviada en ese proceso. Los imperios generadores comparten la tecnología con la población ocupada, se mezclan biológicamente con la población ocupada y construyen universidades, construyen ciudades. Mientras que los imperios depredadores no comparten su tecnología con la población invadida, construyen fábricas en lugar de universidades y ciudades, y desde luego no se mezclan biológicamente con la población de las zonas geográficas ocupadas o invadidas. No todos los imperios son al 100% generadores ni al 100% depredadores, aunque el imperio nazi no generó absolutamente nada más que muerte, exterminio y desolación. Y hay imperios más generadores que otros, pues como el imperio de Alejandro Magno, como el imperio de Roma, el imperio romano, o el imperio español. Y el imperio estadounidense ha sido muy ambiguo en determinados momentos porque, insisto, hasta la segunda mitad del siglo XIX están proscritas casi hasta por ley las relaciones entre blancos y negros de una manera completamente monstruosa, completamente inhumana y aberrante. Pero eso durante un tiempo era legal, esa discriminación, es una cosa terrible. Entonces, en este contexto, Valle-Inclán ignora muchas de estas realidades al escribir una novela como Tirano Banderas. Y ya digo, no le basta a España para verter contenidos negrolegendarios, sino que acude incluso a Hispanoamérica y también a Galicia. Es decir, ni la propia Galicia, con toda su inocencia, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Galicia para merecer una obra como Divinas Palabras? Claro, Romance de Lobos, Cara de Plata, Águila de Blasón, las comedias bárbaras presentan una Galicia bárbara, una Galicia bárbara en el peor sentido de la palabra, incívica, monstruosa, una Galicia que sumida en el caciquismo del Pazo, no llega a un desarrollo empresarial. Es decir, tengas en cuenta que Parro Bazán en Los Pazos de Ulloa no presenta, siendo muy tremendista en muchos aspectos, no presenta las situaciones tan esperpénticas y monstruosas que presenta Valle-Inclán en Divinas Palabras. Y que desde luego, en Los Gozos y las Sombras, Torrente Ballester ya da una imagen de Galicia que transita de la concepción empresarial del Pazo a la concepción empresarial industrial ya, de los astilleros, por ejemplo, navales, ¿no? Es otra forma de ver las cosas. Pero insisto que Valle-Inclán se vende a la poética literaria, se vende a la estética literaria y ofrece una imagen de España, de Hispanoamérica y de Galicia embellecida, entre comillas lo de embellecida, por la poética del esperpento. Es decir, le gusta más la caricatura que la realidad. A Valle-Inclán le gusta más el esperpento que la realidad. Le gusta más la visión esperpéntica de España que la verdadera imagen de España. Le gusta más la visión esperpéntica de Galicia en Divinas Palabras, en El Retablo de la Avaricia, La Lujuria y la Muerte, en La Rosa de Papel, en Ligazón, que la verdad histórica y geográfica de España. Entonces, claro, el esperpento, que es una tragedia grotesca, es una concepción genial como fórmula poética, como forma estética, pero sacrifica la realidad en favor de la caricatura, sacrifica la realidad en favor de lo grotesco, sacrifica la autenticidad de lo real en favor de una experiencia cómica que deforma hipertróficamente, incluso patológicamente, la realidad. Tiene libertad para hacerlo, ¿cómo no va a tener libertad para ello? Además, el arte no está obligado a decir ni la verdad histórica ni a revelar la objetividad geográfica. De hecho, Tirano Banderas no ocurre en ningún lugar concreto de Hispanoamérica, porque es un lugar mítico, fabuloso, negrolegendario, ni tampoco ocurre en una época histórica precisa, porque incluso se produce una condensación de acontecimientos históricos que son inabarcables en la vida humana y que, sin embargo, ha protagonizado el propio tirano, el propio Santos Banderas.
Es decir, se produce una condensación de acontecimientos históricos para remitir a un concepto del tiempo que niega la linealidad y niega la circularidad para afirmar la simultaneidad. El esperpento es una hipóstasis del presente, todo es simultaneidad. Y la geografía es una negación de la concreción geográfica para afirmar un espacio fabuloso, mítico, negro, legendario profundamente. Por lo tanto, el esperpento, insisto, es una tragedia grotesca y es una concepción genial de una fórmula estética, de una formulación estética que se basa en la idea del arte como embellecedor de las miserias de la realidad. Es una forma de embellecer la miseria de la realidad para deleite de los sentidos, de una manera completamente morbosa, por supuesto. Ahora bien, el esperpento tiene por una parte una renovación formal y por otra parte una renovación material. La renovación formal consiste en la percepción de lo trágico desde las formas más degradantes de lo cómico. De hecho, el esperpento tiene consecuencias en Pascual Duarte, en el tremendismo. Y si esto es en cuanto a renovación formal, es decir, la percepción de lo trágico desde las formas más degradantes de la experiencia cómica, desde el punto de vista de la renovación material, se cifra, se ceba en la degradación de la vida española y de la vida hispanoamericana y también de la vida gallega, no estamos exentos de esto, como prototipo de un fracaso histórico y político que se hace además universal objetivándonos en lo hispánico, cuando era para decirle a Valle Inclán, pero preste usted por favor atención a lo que está ocurriendo en Inglaterra, a lo que está ocurriendo en octubre de 1918, en noviembre de 1918 en Alemania, en octubre de 1918 en Rusia. Es decir, el mundo es un espanto completo y usted solo percibe el espanto de la hispanidad. Y lo percibe con un retraso prácticamente de 100 años, ¿no? Porque, como decía Torrente Ballester, España termina en Trafalgar. No, España no ha terminado todavía, para bien y para mal, no ha terminado todavía. La función continúa. No hay forma de acabar con la materia. Hasta el propio Goethe, siendo él tan idealista, decía por boca de Mefistófeles que no hay forma de terminar con la materia, no hay forma humana de terminar con la materia, ni forma divina tampoco. De hecho, hasta tal punto no hay forma divina de terminar con la materia que los dioses son inmateriales, porque ni siquiera han alcanzado la gracia de la materia, salvo en alguna teología. Lo cierto es que la gran paradoja es que Valle Inclán escribe en español una obra desde la tradición negrolegendaria, y si hay algo absolutamente inconfundible en esta novela de Valle Inclán, en esta obra y en toda su obra en general, pero sobre todo en esta novela a la que nos estamos refiriendo, a Tirano Banderas, es que es una novela genuinamente hispánica, esencialmente hispánica, y lo es por dos razones. Por el idioma, que no es español, es hispanoamericano, es decir, es hispano y americano. Por el idioma y por la imaginación. Dos cosas hacen de esta obra una obra genuinamente hispánica: el idioma y la imaginación. En próximas sesiones continuaremos con esta novela de Valle Inclán, insistiendo fundamentalmente en esto, en que el esperpento es una ficción que deliberadamente pierde de vista la realidad. Es un meme trágico.